Virus Lab, led by Luis Enjuanes and Isabel Sola. And when I finished my PhD and when I left the laboratory last January, I thought that I would never speak about coronaviruses ever, ever again. But as you may know, that is not the case. So the aim of this talk is to explain the basics about coronaviruses to help us understand better the pandemic that we are facing. I will go through the following topics. I will explain the general knowledge about coronaviruses, differences and similarities between three human coronaviruses that are relevant to understand the current pandemic, the natural origin of coronaviruses, and how a little bit at the end of how do we work with coronaviruses in the laboratory. First of all, what is a virus? Viruses are infectious agents made of particles called virions. Unlike bacteria, viruses can only replicate within the cell of a host organism. Viruses enter the cell and then they hijack the whole cell machinery to promote copies of themselves that in the end turn into new virions that will infect new cells. Viruses are extremely diverse. They can infect any type of living being, including animals, plants, bacteria, or algae. They can spread via different routes. And although some viruses cause a variety of diseases, not all viruses are pathogenic. Coronaviruses are a family of enveloped RNA viruses that cause respiratory and intestinal infections both in animals and in humans. And they are named coronavirus because of their corona-like appearance under the electron microscope. Coronaviruses are not new, although now we are hearing a lot about coronaviruses, but they are not new, certainly, and their infections occur quite frequently, both in animals and in humans. To date, there are 7 human coronaviruses described, and most of them called mild disease, similar to the common cold. But there are 3 exceptions to this: SARS, MERS, and SARS-2, the new coronavirus. But you may have never heard about SARS and MERS, but you have certainly heard about SARS-2. So why is different in this virus to cause this global spread? So to understand this, let's compare the 3 viruses. First of all, SARS coronavirus, which emerged in 2003 in Guangdong province in China and rapidly spread to 26 countries, causing 8,000 confirmed cases with 10% mortality. This virus caused high fever and pneumonia, and very few asymptomatic cases. So everyone who got infected by this virus or became very ill and they stayed at home or they were admitted to the hospital. So 9 years later, Middle East Respiratory Syndrome, or MERS coronavirus, emerged in Saudi Arabia. To date, there are 2,500 confirmed cases in 27 different countries, but most of them are concentrated in Saudi Arabia. And it's got 34% a mortality rate, which seems very, very high. But please note that there are new reports that suggest that, well, that have stated that many people of Saudi Arabia have antibodies against MERS coronavirus, and they did not report having any symptoms. This means that MERS coronavirus, that there is many people that was infected by MERS coronavirus and were not aware because they were asymptomatic. However, the only people that are clearly diagnosed by MERS are those that are very ill, that are the hospitals and that are immunosuppressed, which are the ones that have a worse diagnosis with MERS coronavirus. Now, in December 2019, a new respiratory disease caused by a novel coronavirus in Wuhan was stated. And the preliminary name by this new coronavirus was 2019 novel coronavirus. And the name of the disease that the coronavirus caused was COVID-19, coronavirus disease 19. Now, on March 2020, the Coronavirus Study Group, which is a panel of experts, analyzed the genome of 2019 novel coronavirus and classified the virus phylogenetically. And they gave him like
its definite name. And given that it was its genome was 80% similar to the original SARS coronavirus, they called the virus SARS-CoV-2. But the difference between SARS-2 and COVID-19 is the same difference between, for example, AIDS and HIV. So they are not interchangeable, although sometimes in the media or even ourselves, we use it like that. But SARS-2 is the name of the virus and COVID-19 is the name of the disease caused by the virus. So this virus, unlike the previous two, has caused more than 50 million confirmed cases to date, and it has spread to more than 200 countries, almost everywhere around the world. And its mortality is ranging between 2% and 5%, and we will have a more definite number once the pandemic ends. And why is this virus different to the other two, right? Because it's 80% similar to SARS coronavirus. So what is this 20% difference? Well, there are many facts accounting for this difference, but one of the most relevant of them all is that the symptoms, 80% of the people infected by SARS coronavirus show mild symptoms or are asymptomatic. So most people don't know they are infected. So they do a normal life and they can spread the virus during a normal life. This was key to the first outburst of the pandemic. And of course, there's 14% become acutely ill and 6% critically ill, as we know for all the news on the media. But this is not the only thing that accounts for this spreading. And there is a relationship between the symptoms and the viral load. In the case of SARS and MERS coronavirus, both viruses showed high viral loads. That means that the virus is highly transmissible only days after the host shows the first symptoms. But on the contrary, SARS-2 shows high viral loads on the first day of symptoms in high respiratory tract. And even before having symptoms, the SARS coronavirus 2 has a really high viral load and it's highly transmissible. So even people which become very ill can transmit the virus before showing symptoms. This is similar to the other reason. This is definitely some of the reasons why the virus spread it without no one knowing. Well, and how do viruses, coronaviruses, originate? Well, it has many crazy theories, as you may have heard, but the scientific community stated many years ago that coronaviruses, as many other pathogens, are originated by a phenomenon called zoonosis. And zoonosis is a process by which a virus or a pathogen is transmitted from one species to an individual of another species, where it adapts and changes to infect other individuals of the new species. This can be done. This can be done directly from the original host to the last host, or through an intermediate host, as was the case of SARS and MERS coronavirus. The intermediate host of SARS coronavirus are civet cats, and the intermediate hosts of dromedary camels and the intermediate hosts of MERS coronavirus are dromedary camels. And from these animals, they were transmitted to humans, and both animals are actually eaten in the places where the both pandemics were started. So is there an intermediate host for SARS-2? Well, the answer is that we do not know yet, because this is not so simple to learn, actually. So, as I said, bats are the reservoir of human coronaviruses. And
Bats are basically anywhere on Earth. Of the 6,600 mammal species, 1,100 are bats. And this is why we used to say, every coronavirologist used to say in its talk, that SARS coronavirus could re-emerge because of this, or a new coronavirus could appear. There are actually reports of coronavirus very similar to SARS, poised for human re-emergence in different bat species. So why did we not see this coming? Well, the answer is not that simple. But the thing is that it is very, very difficult to predict when a new virus is going to emerge. We cannot control the dynamics, the ecological dynamics of the populations of the animals in the Chinese forest, for example, and we cannot predict how the virus is going to adapt to a new species, which genes is it going to mutate, and what are going to be the phenotypes of these new mutations. Is it going to be more pathogenic or less pathogenic? It is very difficult to predict, and this is why we did not see this pandemic coming. So just to finish, what did we do with SARS coronavirus in the lab? I did my PhD with the first SARS coronavirus, right? And we have two main goals. We did vaccine development by eliminating the genes responsible for virus pathogenesis. We had a technology called reverse genetics, by which we could generate recombinant viruses, eliminating genes, and then this virus is less pathogenic or no pathogenic at all, which would be an attenuated virus, which is the basis for vaccine development. But we will also study virus-host interaction by mutating, instead of the whole protein, just a specific domain or a specific function of each protein. We could compare the behavior of the viruses inside the cell, and which cellular pathways are being activated. And this is why we learned that E-protein ion channel activity from SARS coronavirus activated the inflammasome, which led to an exacerbated immune response, the cytokine storm that we have heard, and lead to acute pathogenesis. But if we eliminated this ion channel activity, the inflammasome was not activated. And this was key to understand how this new virus work as well. And well, that would be all. And I'd be happy to take any question. Thank you for listening. Thank you very much, Carlos. It's very actual topic, so... Thank you for this talk. So as before, people can write their questions either on the chat or by raising their hands. I actually do have a couple of questions. I can already start with one until we wait for the others. So I was wondering, since you mentioned that this virus compared to the other coronavirus has this high viral load already at the first day of contracting, let's say, the virus, is it because of some replicative competence that is higher than the other viruses and therefore it divides simply more than the others, or why is that? Okay, the answer is that we do not know yet, but yes, there are some things that in the genome that has that is different, and it is all related to the spike protein. The spike protein is the one that is exposed to the medium, and the one that interacts with the cellular receptor. Okay, and this S protein has different changes from the one of SARS coronavirus. And those changes, even though the cellular receptor is basically the same that the SARS one, it may lead to a more infective cycle, let's say. Mm-hmm. Okay. Yeah, of course. More research, I guess, has to be done. No, a lot of things. Probably there are more than one thing accounting for this. So I don't see raised hands. I don't know if I'm
I'm maybe blind about it. Well, maybe I ask my second question then. I take advantage of it. So how specific it is to target the ion channels in this, let's say, targeted? Because I guess since it's a cellular channel, it's actually ubiquitous, right? Or no, do they miss? No, not at all. No, it is the viral proteins have ion channel activity. The virus expresses a different ion channel protein. It has actually three different proteins that has ion channel activity, and it is used to generate the virions actually, you know, and the virus uses to promote the viral factories. To have safe viral factories. Yeah, it makes sense. Okay, so Paloma is asking, what's your take on the vaccine craze? It seems also almost a show at this point rather than science, vaccine craze. Yeah, do you think so? No, I'm not sure. I agree with that, of course. I mean, yes, it is a craze because the media, it's crazy about when they communicate anything related to coronavirus, to any virus actually, right? So but actually it looks quite good, and I have my hopes up that that almost any vaccine candidate that is now in phase three will be successful. I am pretty certain of it. However, we do not know the results yet, but the results are quite promising. And even if there is for example, Pfizer vaccine or Moderna vaccine today, that they had 95% of efficacy, right? Which is such a high number. But even if it's 70% in the end, which is not going to be, it would be fine. And it would certainly be better than having nothing at all, which is what we have now, right? So my take is that I got my hopes up. Yeah. That doesn't mean then that after Christmas, we are going to return to our normal lives. But I have my hopes up anyway. Yeah. So I think Fernando raised his hand. Yeah, unfortunately, maybe he can ask the question in the chat and later we can answer this because we have to be a bit strict with time. But thank you so much for your intervention. We have to pass to the following speaker. I hope you can write your question maybe on the chat and yeah, it can be later answered. Thank you. Thank you very much. There are no public data on the trails, but there will be public data on the trails. On the trials, the vaccine will not be released if there is no public data on the trials. They will become available anytime soon, I believe. Yeah, I guess it can be checked on clinicaltrials.gov, no? Yeah, yes, exactly. Okay. But not yet, but soon. Yeah. Okay, thank you very much, Carlos. Now, I will go to the next speaker, who's Daniel Ruiz Gabarre from the Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. And the title of his talk is Diversity in Biology, Aging, Alzheimer's Disease, and Alternative Splicing. So I guess, Daniel, the stage is all yours if you are. Yeah, thank you. Yes. Can you hear me correctly? Yes, we can hear you a bit far away, maybe. Right. Well, so first of all, I want to thank Prisma for the opportunity to be here today talking to you. And also to the organizing committee, because I know it's been such a hard work to make all this work during this COVID pandemic situation and everything. So I'm here to talk to you about a very specific kind of diversity in biology related to aging and Alzheimer's disease through alternative splicing. And well, this is me. I'm Daniel Ruiz Gabarre. I'm a postdoctoral researcher at Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. By CIBERNET, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, and I'm taking my PhD on Universidad Autónoma de Madrid. You can find me on any of those emails, but also maybe more available through social media as at Tomavitamina. So that being said, let's get started. So I've been told that there are a lot of people with very different backgrounds here. So I'm going to start with really basic concepts, and I try to stay away from all the technical parts as much as I can.
So going with some basic things, this is a person. Okay, maybe too basic. You know, we people, we are made out of systems like a circulatory system, musculoskeletal system, nervous system. And it's in this last one where I'm going to be focused on. In turn, systems are made out of organs, and in the nervous system, the most important organ is the brain. And brains are made out of tissues, which are made out of cells. If we take a look on the brain cells, we can find neurons, and usually they're usually forgotten sisters, the glial cells. If we go inside cells, what we can find is a nucleus with cytoplasm, where all the organelles are. And within the nucleus, we find the DNA, which stores our genetic information, which basically makes us who we are. But we'll come back to this later. Now, going with some still basic, but maybe less familiar concept is aging. We all know what growing old is, but on a biological perspective, on a more scientific definition, we say that aging is a progressive decline of fitness over time that ultimately leads to death. This encompasses a lot of different processes, including tissue deterioration and organ dysfunction, which are usually related, and on the cellular level, what we call cellular senescence, which is basically that cells grow old too. These old age cells, they display a lot of large-scale changes in a lot of processes, which I'm not going to mention, of course, because that would be like itself a whole talk. But let's focus on that cell division stops. And also there are some enhanced senescence of neighboring cells. So it's sort of like the aging spreads. And this spreading leaves us like a lot of cells that can accumulate and then favor those organ dysfunction, those tissue malfunctions. Still very familiar probably, but a bit more scientific is the concept of Alzheimer's disease. We all know what kind of disease it is, but let's just say that it's the most common cause of dementia worldwide, and it constitutes in itself, it's no surprise, a major public health issue. Just to give you some context, it's estimated that by as of 2018, there are 35 million people living with Alzheimer's disease in the world, the majority of whom are women. And in the context of our aging population, we expect it to rise to 57 million by 2030 and to 106 million by 2050. So it comes as no surprise that it's a public health issue. If you go inside the brain of an Alzheimer's disease patient, what we find is that progressive and irreversible degeneration that includes, that causes memory deterioration, impairment of a lot of different skills like cognitive skills or social skills, and also behavioral problems, all of which lead to a loss of autonomy that make the patients to need to be taken care of. The thing is that all these symptoms are not specific of Alzheimer's disease, but of all dementias, so it's really difficult to diagnose them. That's why the only way to diagnose Alzheimer's disease definitively is postmortem. When we find senile plaques on the brain of the person that dies, which are composed of amyloid beta, which is one of the main proteins related to Alzheimer's disease. And we also find neurofibrillary tangles that are composed of tau protein and neuritic plaques, which are basically a mix of those. So then if we know these proteins are involved, can we say what causes Alzheimer's disease? Well, the short answer is no. If you have a better answer, please let me know. We would say that Alzheimer's disease is a really multifactorial disease that includes genetic risk factors, environmental risk factors, which are usually modifiable, like you know, the dietary patterns or physical activity or the level of education. But age is by itself, the process of growing old is by itself the major risk factor for the disease. Now with the more probably technical concept of all the talk, I told you we were going back to DNA. So yeah, I told you on the DNA we encode the genetic information, but how does this work? Well, so if you go the molecular level,
we find that DNA is composed of genes, which are like a segment of DNA that codifies a specific product. These genes need to be transcribed into what we call pre-mRNA, which is then spliced, and this is the process I'm talking about, into mature mRNA. What implies this splicing process? Well, so we will just have that these bits are needed to be spliced out. They need to be removed. And then the rest of the bits are shown together into a mature mRNA. Then we need to translate this into a protein, which would be the effective way of the cell, the effective machinery of the cell to actually carry out some things. Now, I know this might sound a bit technical then, so I'm trying to go with an example, and please forgive me any archaeologists or someone into that field, because this is probably really wrong. But I'm going to make a comparison with when we find hieroglyphics and how we need to approach them to know what they mean. So we would just transcribe them, because we cannot just like, you know, translate from the source. So we just transcribe them into a file that we can operate with. And then we would need to refine it, which would be sort of like a comparative to splicing. You know, like erasing anything that is not important, or scratches on the rock that could be mistaken at first for the words. And then we need to translate those words, those refined words, into the final word of our language, which in this case, these are the hieroglyphics for the word brain. So what is what happens when we talk about alternative splicing? Well, we've got, again, one gene that is transcribed to a pre-mRNA. But in this case, when we have alternative splicing, instead of having one mature mRNA, we have several mature mRNAs. Okay, so we would have this one, which is just like the regular one I talked before, removing the bits that need to be removed and keeping the bits that should not be removed. But then we have also like this one, where not all the bits that should be included are included, or this one, where we include bits that should not be included. There are a lot of different types of alternative splicing, but I don't want to get into detail just to get the concept. Okay, so why is this relevant? Because we would have one different protein for each of those mature mRNAs, and that could imply that each of them could have different function, usually opposite, so that will help regulate a lot of different processes. Just so you have an idea, one specific protein called Nurexin have 2,500 different splice variants. This is why this process has been called a way to, the main regulator of proteomic diversity in the cell. Although, full disclaimer, there are some recent works that propose that this may not be the case. Now, how all these interplays, how all of these relate? So we already know aging and Alzheimer's disease, they are related by that risk factor. So senescence and aging could be part of the same thing. So how do we relate splicing and senescence, splicing and aging? Well, so on the one hand, we have the changes in expression of splicing factors that are induced by a gene itself, and the alteration on the transcription and translation process. So the whole splicing machinery may be affected by the sole process of aging itself. Then on the other way, the splicing can also be altered. So we can have alterations in splicing on proteins that are related, for example, to DNA repair, so or cell division. So that would be strictly related to aging, because that would relate to the processes that are altered in senescence, as I told you before. If we go now to what can relate between Alzheimer's disease and splicing, the relation is also a bit confusing, because we don't have units like a full circle, so we don't have really an started point. So then Alzheimer's disease by itself can induce changes in the activity of splicing factors. And this could be related to aging, but not to Alzheimer's disease specifically. So it's still a bit difficult to separate which part of the effect is
yeah, mediated through Alzheimer's disease, and which part is mediated by aging. But we do have information that on Alzheimer's disease, there are selective increase of certain types of splicing, but not on others. And that would be indeed selective, specific from Alzheimer's disease. On the other way, we would have that there exists disease-specific changes in splicing in a lot of genes that affect neuronal functions, such as synaptic connectivity or the ion channels or these kind of things. So this raises the question if the different neuronal vulnerability that we find in Alzheimer's disease is driven by different splicing variants in different neurons. There are also some more obscure, let's say, processes like mutations in AD-related genes that can modify splicing patterns. These would affect both ways, so that's why I put them in the middle. And also, if we have got splicing machinery alterations, the whole machinery by itself is altered, then it could affect not only to Alzheimer's disease, but to a whole myriad of processes. Now, finally, I just want to to address like why it's important, why I'm here today talking to you about this. So I'm just going to highlight a bit of the relevance of all these processes on aging and Alzheimer's disease. And we have found, we just basically know that the more we know about certain things, the more we can tackle it. So the understanding of the molecular basis of aging and Alzheimer's disease can help us develop new strategies or improve the ones we already have to grow older and grow older better, let's say. Also, if we characterize Alzheimer's disease as splicing, we can extrapolate those results to other neurodegenerative disorders such as Parkinson's disease or ALS or Huntington's disease, whatever, where also splicing has been characterized as aberrant or abnormal. And finally, there are several strategies that have been designed to try and exploit alternative splicing as a potential therapy for Alzheimer's disease, but also to other different processes or the different diseases, like, I don't know, progeria, for example. So this opens a new avenue of research. If I want you to take a single message home from this talk, it's just like we should be open to potential new ways of learning or potential new mechanisms that are not currently explored or aren't really being really explored. Just, you know, there are some one, two articles on the literature or whatever, but always opening new ways of learning is always positive. So on a probably more poetic level, I just want to end this talk by saying that what we can learn from this is that diversity is not only natural, but it's also necessary, even at the protein level. Thank you for listening. If you've got any questions. Thank you very much, Daniel. I loved your presentation style, by the way. So we do have a question from Lucas, who congratulates you as well. Te la voy a leer en español. Bueno, ¿hay proteínas concretas o familias cuyas alteraciones a nivel de splicing podrían estar relacionadas con Alzheimer's disease? Respondo en español, ¿no? ¿La pregunta estaba en español? Sí, sí. Sí, sí, está bien. Si nos queremos poner específicos, habría muchísimas proteínas que podemos buscar. Si queremos ir a lo que sería más específico mecanísticamente de la enfermedad de Alzheimer, podríamos hablar pues, de eso, de la proteína, por ejemplo, beta amiloide que decíamos antes, o de la proteína tau. Yo en concreto estudio las variedades de splicing de la proteína tau y cómo las diferentes isoformas, las diferentes proteínas de tau que surgen de esas variedades de splicing afectan de manera diferencial a la enfermedad. Entonces, la respuesta es que sí, que hay proteínas específicas, pero esa es un poco la problemática que comentaba, que también como se afecta en sí misma la maquinaria de splicing, puede estar afectada todas las proteínas que sufren splicing. Y bueno, esto no lo he comentado por no meterme en mucho detalle, pero en el sistema nervioso es donde más se registra este fenómeno de splicing.
Entonces, pues si justo tenemos alterada la maquinaria, el sistema nervioso es donde más se genera splicing, las dos cosas juntas hacen que al final haya un montón de alteraciones. Y el hecho de que sean esas relaciones como circulares hace un poco que sea difícil saber cuál es el huevo y cuál es la gallina, dónde empieza todo, o si una cosa es consecuencia de la otra o viceversa. Vale, muchísimas gracias. It was really, really interesting. Unfortunately, we have to go on, but the discussion can continue in the chat if you wish. Thank you very much, Daniel. So the third speaker of this session is Elena García Cebollada from the Universidad de Zaragoza, who will talk about prediction of pathogenicity in Rett syndrome using relaxation molecular dynamics simulations. Stage is all yours. Thank you. Thank you for the presentation. So I'll share my screen if I hear. Okay, so as you said, thank you for the presentation and thank you for the organizing committee for this chance to show my research and for organizing these sessions, this conference. So, first we've talked about viruses. Then we talked about DNA. I'm going to talk about proteins. So first of all, I'm going to talk about Rett syndrome. What is Rett syndrome? Well, it's a genetic brain disorder or a neurodevelopmental disorder mainly caused by mutations in the gene MECP2. This gene is located in the X chromosome and it's lethal for people that only have one X chromosome. So it occurs almost exclusively in people with two or more X chromosomes with a frequency in 1 in 8,500. It's a rare disease, by the way. And it usually happens with inability to speak and some repetitive muscular movements. And it's developed in early ages of childhood. And we are studying concretely the most pathogenic mutations that are in the MBD domain. So the protein we are studying is the protein MECP2, which is named as the gene, but what that means is methyl-CpG binding protein 2. And it has six different domains, but only 40% of them have a structure, only 40% of the structure is really structured. What we used to think before, it was that all proteins had a given structure, like this one we can see here. But more recently, it's been found that some proteins have an intrinsically disordered regions that are more or less, to give you an image, like the cords of your headphones when you put them in your pocket and get tangled. This is a disordered region. And so, in the beginning, we thought we needed a structure like this one to give a function, but it seems it's not so real at 100% of cases. We are studying the methyl binding domain because it's the one that has more mutations in it and also is composed, mainly composed by structure regions. This one is the structure of this methyl binding domain. So this is good for us because we need a structure to make a simulation. So it's really good for us that most mutations are in here. Currently, there are new techniques for analyzing our genome, like next generation sequencing, that favors detection of genetic variations because we can get the whole genome of a person and compare with a template. So we can get all variations between them. The good thing is, if we know the variation we found, we automatically know its diagnosis, but there are unknown variations. So we need to know what that means. Maybe we can use experiments, but they take time and resources, but also we can make computational predictions. Currently, most computational predictors have a limited scope of analysis, as they just analyze the sequence or just very few structural features of the protein. We are trying to perform an analysis based on dynamics of the protein. So to talk about dynamics, we need to talk about protein stability. Proteins that have a structure
are really in an equilibrium between a native folded form, the one that is functional, and an ensemble of unfolded states. As most equilibria in chemistry, this is expressed with a free Gibbs energy, which is a constant of the equilibrium that shows the fraction of the protein which is in the native and on the unfolded state. So we can measure the effect of the mutation by measuring or predicting, in our case, the change in this delta G, in this free Gibbs energy. So this is our purpose, and for that we use relaxation molecular dynamics. For this, we get the wild type native structure, the one without any modification, and we change there one of the residues, one of the amino acids that that are the building blocks of the protein. So we change one of them, and as we change it, it doesn't fit well in the protein, so we need to equilibrate. We need to make a small simulation in which it finds a more comfortable position, and then we make the simulation. With the simulation, we get a trajectory like this one, and in simulations like this, we need to measure the unfolding. We see here that there are some helices, but at the end, they are disappearing. So we need to measure that. This is really not easy. There's a really wide range of simulation analysis techniques. In most papers, they are using ad hoc techniques for measuring unfolding. So there's no consensus on the best approach. And many methods are just built ad hoc, are not intuitive to understand for the whole set of proteins we can work with. And also the problem with other methods is that they are intuitive, but they include too many different properties to make the analysis for a lot of mutations. For example, when I was beginning my thesis, I was working with some small proteins and I had to analyze this and this and this. And for 10 mutations, it was okay, but when it goes over 50, it's not so good to analyze so many graphs. So we decided to change our focus and design a new analysis method. We were based on two-dimensional RMSD. RMSD, conventional RMSD, is the root mean square deviation, is a measure between the difference between a reference structure and all frames of a trajectory. A trajectory is like a movie. It's frame after frame after frame. So each frame is a structure. We superimpose this structure with a reference structure the best we can, and then as both structures are from the same protein, they will have the same atoms, and we can measure the distance between equivalent atoms, so we get the value of RMSD, and so we get the change of the protein along the trajectory compared to our reference. But two-dimensional RMSD not only compares all frames with a reference, but compares all frames with all frames of the trajectory, meaning that we have rows that are frames, columns that are frames, and the intersection of them is the distance between one frame and another. So in this graph here, we see that the clearer is the more similar they are. So we can find a similar group here that is really different to the rest, and also another one upright that it's not similar to the one before. So this gives us more information, but it's not really yet so intuitive. So we went a step further and we started doing clustering. Clustering is grouping similar objects. Here we use agglomerative clustering in which each frame of a trajectory is like a leaf on a phylogenetic tree. And the algorithm is joining the branches that are closest until we reach an objective. Here, the objective would be 5. And so we get 1, 2, 3, and 4 different clusters. This algorithm needs a distance matrix to perform these calculations, but 2D RMSD is literally a distance matrix, so we have no problem, it's perfect for us. And then when we have the clusters, we just plot which cluster simulation it is in at each moment, getting graphs like this. Here we see that the wild type simulation, the one with no modifications, stays all the time in cluster number 1, while the other one, like we can see a change here now, more or less, here, you see this change,
is this change from cluster 1 to cluster 6, and then it stays there. We cannot only see it by visually inspecting the simulation, we can also confirm with some classic measures like RMSD, classic RMSD, that shows a change around 400 nanoseconds and a radius of duration that goes down and stabilizes around 400 nanoseconds too. So we can see that this really is showing what we are seeing. So we got an equation that is really big and really huge and really scary. You just need to know that here we can get the time of unfolding, the fraction of replicas that have unfolded, and the temperature to get the delta G I was talking at the beginning. And with this delta G, we can make predictions. So currently, we use CLINVAR, a database of clinical data, for getting our data set. We calculate the accuracy and the success for pathogenic predictions, and we get over 50, more or less 55% of accuracy. That is slightly better than a random prediction, but the good thing is that all mutations that are predicted as pathogenic are really pathogenic. The problem is we have a small sample size, and also that the data set is really unbalanced, as we have a lot of pathogenic mutations and really few benign ones. So we need to improve this data set somehow. Also, we have some problems with simulations that we have less reliable predictions near the ends of the structure. As we've said before, we are using just a domain of the protein. It is a part of the protein. So it, in the biological situation, it would have some things joined at the ends. So it would have some weights. And this makes that in our simulation, the ends move more than they should move. So the predictions there are not reliable. Also, there's a problem that clinical instability data do not necessarily correlate, because a mutation can be not affecting the stability, but may affect some residue that is really important for the function of the protein. So it loses its function without losing the structure. And also there are some misannotations in databases that needs to be corrected. So to sum up, we need to design methods to add those disorder regions at the ends of the structure. We also need further work for increasing the sample size, for getting better statistics. We also need to make a fine tuning of the criteria for predictions. And we can see here that our method is promising, with an increased accuracy and a really great success for pathogenic predictions. And also we can combine our method with interaction and functional predictions to increase even more this accuracy. So I want to end thanking my group for their work and support, and all the funding here. So this is all. Thank you for your attention. Thank you very much, Elena. Very interesting. I'm completely out of the topic. So, questions? So I actually have a curiosity. Once you manage to collect many structure, let's say, or predictions of this, is it going to be part of a publicly available database? Or do you have to input what you find yourself? How does this work normally? Yeah, now we are only making predictions for mutations we already know. They already have clinical data. So now it makes no sense, as we have clinical data, we are just improving our method. Our objective is to be able to make predictions and make a public database, but we are not there yet. So I don't see anyone with the raised hand. Maybe if someone comes up with a question later on, feel free to write it in the chat. Yeah. Elena, you will stay, with us. So, yes. Okay, then I think it's time to move on. Thank you very much. It was really interesting, insightful. So now it's time for the fourth speaker.
So the, her name is Idoia Mojica Mendiola. I hope I pronounced that well, from the Centro de Física de Materiales. And the title of her talk is Outreach to Get Out There. So Idoia, the stage is yours. Hi, am I unmuted? Yes. Can you hear me? Yes. Hi. So first of all, let me say sorry, because I just realized that I sent my abstract in English. So I prepared my talk in Spanish, but I will switch to English whenever it's necessary. And I will answer all the questions in English for sure. But there are just a couple of jokes that just don't make sense in English. So I will start right now sharing my screen. Should I? Yes. Can you? I can host disabled yes. participant. Okay, wait. They say no. So then I'm gonna ask myself for help. Okay, let me see. Didn't I give you co-host permissions? Where are you? Actually, I gotta admit that I've prepared everything to do it with papers. And I have just improvised this PowerPoint that I'm going to share. But I really think that I should share it. Yes, maybe now I can screen share. So what right, I should perfect. Do now, yeah, you're watching my mail. Sorry for that. And now we're here. So let's talk about outreach to get out there. First of all, as I say, I will mostly do the speech in Spanish. So this is me. This is Idoia Mujica Mendiola. I'm the outreach manager at CFM, Centro de Física de Materiales. And I'm also the responsible and coordinator of the gender equality plan at my center. And I'm also a member of the committee that we have organized in the last few years regarding Pride in Science, Orgullo en Ciencia, Rotas en la Ciencia. But I'm also a mother, a very proud mother of these two kids, together with Arrate Carro, to whom I'm super, super grateful to say that I can be all of the things that I said before. It's thanks to her in many ways. So now I switch to Spanish. ¿Por qué hay que divulgar ciencia? Le he dado muchas vueltas a qué es lo que os quería contar en esta charla y he llegado a la conclusión de que quizá entre los que estamos aquí lo tenemos bastante claro y muchos de los que ya habéis hablado habéis dejado claro que hay que divulgar ciencia, obviamente y además hay que divulgarla desde fuera del armario. Pero me gustaría pensar que esta es una oportunidad para empoderarnos un poquito y para tener argumentos, porque puede que también entre los oyentes encuentren alguna dificultad todavía para divulgar ciencia en sus centros o para divulgar ciencia en su entorno. Entonces, esta es la primera pregunta que quiero responder y le he estado dando muchísimas vueltas, pero es que la realidad es que el mundo está fatal. O sea, os he puesto esta pequeña transparencia porque me gustaría que quizá los que no quieran oír lleguen también a oír el mensaje y como os comentaba, pues que todo este esfuerzo que se estáis haciendo desde Prisma, que os agradezco desde ya que nos hayáis hecho un hueco en la conferencia, es necesario, es más necesario que nunca. Tiene que ser un esfuerzo, digamos, institucional. Además, es muy importante que todos los que estáis hoy aquí tengáis claro que tenéis mucho que contar, tenéis que seguir contándolo, pero es desde las instituciones desde donde tenéis que encontrar el soporte y realmente tenéis que encontrar las fuerzas, los apoyos para luchar por ello y hacerlo institucional. Aquí en Donosti tenemos la suerte de ser todos un poco hijes de esta gran persona. Se llama Pedro Miguel Echenique y ha hecho un esfuerzo muy grande por decir alto y claro que una sociedad científicamente alfabetizada va a ser más libre para tomar sus propias decisiones. Este señor es el director del Donosti International Physics Center, además de ser otro montón de cosas, y él lo tuvo muy claro desde el principio. Generó puestos de trabajo como el que ocupo yo ahora mismo como Outreach Manager y vio que toda la ciencia tiene que estar muy cerquita de la sociedad y que hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad le da a la ciencia, sobre todo porque tenemos que exigirle también a esa sociedad que luche por seguir teniendo políticos que aporten dinero a la ciencia, ¿no? Si por un casual este argumento no es suficiente, porque es como muy romántico y es muy bonito y es muy evidente, es que además lo exige la Unión Europea.
y lo exige el Ministerio de Ciencia. Cualquiera que tenga un proyecto a día de hoy europeo o un proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia, hay una partida que se la tiene que dedicar al outreach. O sea que ya no es una cuestión de si lo decimos algunos loques y lo tenemos más o menos claro y nos apetece. Hay que hacerlo, ya está, por si es lo que os decía. Si hay alguien que está en lucha y hay alguien que todavía no ha conseguido que cale este mensaje en su institución, siempre puede recurrir a este argumento. Hay que hacerlo, punto. Vale, pero entonces, ¿por qué hay que hacerlo desde el orgullo, en primera persona? ¿Por qué además de hacer outreach hay que hacerlo? Y a esto sí que le da un montón de vueltas. En este punto podríamos hablaros desde Orgullo en Ciencia de la cantidad de artículos que hemos encontrado, la cantidad de casos que todos conocemos de, pues de posturas homofóbicas en el entorno en el que nos movemos, el entorno heteropatriarcal. Yo creo que en la sociedad está instaurado, pero es que en el mundo científico es un día a día. Pero como me habéis pillado un poco optimista, pues he sacado otro argumento y me lo ha dado este amigo que ha venido a visitarnos, que además va a quedarse. Es nuestro querido coronavirus. Estamos viviendo una pandemia mundial y si algo a nivel personal he sacado yo, es que más que nunca hay que humanizar las cosas. Tenemos que ser más personas que nunca. Hay que intentar dejar de separar la parte de la persona de la parte profesional. Hay como una creencia de que se es mejor profesional si eres menos persona. Es decir, como que si tuvieras que ser de una manera en tu entorno laboral y tuvieras que pretender ser el gran o la gran o le gran profesional que es capaz de dejar de un lado todo lo demás. Yo creo que vivimos un momento dulce a nivel social, en los medios se está viendo, en todas partes se está hablando de ciencia y se está hablando bien por primera vez. Tenemos todos los ojos puestos en la ciencia como la respuesta a lo que está pasando. Y creo que es el momento de redefinir qué es excelencia en ciencia y qué es lo que queremos para el futuro de la ciencia. Y creo que es fundamental que dejemos de separar a la persona del profesional, que seamos conscientes de que tenemos que conocer a esa persona que vive detrás de ese profesional. Hay que hacer medidas de conciliación, hay que empezar a hablar en primera persona de lo que hacemos. Y bueno, es de lo poco bueno que nos va a poder dejar esta pandemia. Bueno, y viene la siguiente. ¿Cómo se saca la ciencia del armario? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Pues desde aquí otro mensaje de ánimo. Lo estáis haciendo todos, tenéis muchísimo que contar y es responsabilidad de las instituciones daros un espacio para que lo hagáis. Tenemos Prisma, mira dónde estamos, a dónde hemos llegado. Tenemos Pride in STEAM a nivel europeo. No estamos soles, es la base de todo esto. No dejéis que nadie os diga lo contrario. Claro, tenemos a toda esta gente siempre dando un poco por saco, pero me gustaría que les llegara el mensaje de que estamos unidos y que vamos en serio y que no vamos a dar ni un paso atrás. Os pongo esta foto porque es que como una donostiarra, además me encanta mi ciudad y aquí en Donosti lo hemos conseguido, creo. Donosti International Physics Center, Nanogune y el Centro de Física de Materiales nos hemos constituido como la asociación o el comité o el COSO del que os voy a hablar a continuación, que es Arrota es una ciencia, Orgullo en Ciencia. Y para mí es muy importante que aparezcan aquí los logos porque insisto que en un futuro más o menos a corto plazo todos los que estéis haciéndolo solos o soles desde vuestro espacio, tenéis que conseguir el apoyo institucional. Tenemos que conseguir dar ese salto y que deje de ser una cosa personal, que pase a ser una orden del día en las instituciones. Nosotros el año pasado ya empezamos y hicimos este encuentro, estas charlas, organizamos una charla abierta con Aitzol García Echarri y con Isabel Calderón, que está en nuestra página. Voy a dejar unos segundos para que escaneéis todos como locos el código. Ahí vais a encontrar toda la información de la que os estoy hablando, tanto del evento del año pasado como el que hemos organizado este año y las referencias que os comentaba de artículos que nos parecieran interesantes que los leáis.
pues paso a deciros lo que hacemos este año, porque la verdad es que nos hemos venido arriba. Y algunos de los nombres que veis aquí pues son familiares porque han estado precisamente en Prisma. Como no, Javier Armentia, Juan Ibermejo, María Luz Cádiz, Daniel Martínez Tong, Laura Muelas de Ayala y Marina Peña. Estas seis personas van a ser la mesa redonda que hemos organizado el próximo miércoles 18 a las 12 del mediodía. Van a estar conectados y conectadas nada más y nada menos que 400 estudiantes de bachillerato, de secundaria, de formación profesional, escuchando lo que tienen que decir estos profesionales. El formato que le hemos dado es primero invitar a los colegios a que se apunten y a que sean los estudiantes los que nos transmitan de qué es de lo que quieren que hablemos, qué es lo que queremos que quieren que contestemos. Y hemos recibido todas esas preguntas, han sido todas maravillosas, no hemos quitado ni una. Y se las hemos enviado a esta mesa redonda. Ese miércoles 18 de noviembre a las 12 del mediodía se dará respuesta a todas esas preguntas. Va a ser un evento abierto, está en YouTube, está en las redes. Si queréis, vuelvo otra vez al código que podéis escanear, porque va a ser un evento abierto y obviamente el objetivo es vocacional, es de hablarle a las futuras generaciones, pero yo creo que va a ser una... que va a ser un encuentro que va a merecer la pena en muchos otros espacios y desde luego estoy segura de que a todos vosotros os va a interesar. Qué pesada estoy con la web, pero es que de verdad que creo que va a ser bonito. ¡Qué ricasco! ¿Este es el fin de la charla? ¡No! Ahora es cuando os digo la verdad. El PowerPoint lo he hecho hoy al mediodía en media hora, porque yo me había preparado una presentación toda con cartulinas estupenda. Y como soy persona, pues no me había dado cuenta que todo lo que yo escribía, vosotros lo ibais a ver en imagen especular. Y entonces lo ibais a leer todo al revés. Entonces no he podido hacer lo que quería. Pero este es el momento de animaros, de verdad. Os he comentado eso, que ahora en Donostia estamos súper bien, que tenemos apoyo institucional, pero no siempre fue así. Esto ha sido un bottom-up approach. Y os quiero presentar al comité. Este es mi equipo. Este es Fernando García, esta es Amaya Regui, esta es Marina Peña, este es Aitzol García Echarri, Daniel Martínez Ton y Miguel Ángel Jiménez. Lo que os decía, no estáis soles, seguro que hay gente en vuestro entorno que os va a ayudar a dar ese paso y a dar ese salto y a conseguir ese apoyo institucional. De hecho, el motivo por el que la charla es en castellano es porque el fin de semana se me ocurrió que es que no estáis soles, porque es que sois soles. Y necesitamos soles, necesitamos que brilléis, necesitamos daros espacio para que brilléis, porque sin soles no hay arcoíris. Y con este pequeño arcoíris de confeti, pues termina mi charla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Idoia. Bueno, la he liado parda, ¿eh? Estoy llena de confeti, pero bueno, los niños están en el parque y luego barreré todo. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿tenemos preguntas? ¿Sí? ¿No? Bueno, todos se están congratulando. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Estamos súper contentes aquí en Donosti de que nos hayáis dado este hueco y que se organicen estas cosas. Ya sé que soy muy pesada, pero de verdad que creemos que merece la pena. El placer es nuestro. ¿Habrá preguntas? Bueno, a lo mejor la gente decidirá discutirlo en el chat, no sé. O estará todo el mundo que a ver. Dejar. Sí. Habrán escaneado el código QR, estará todo el mundo mirando nuestra web como locos. Pues yo lo tengo guardado, lo he escaneado. Y no podrán ni preguntar ni nada, pero no, la verdad es que estamos súper agradecidos porque ha sido lanzar el evento y ya en nada se apuntaron 10 colegios, no han dejado de llamarnos y sabemos positivamente que 400 alumnos por lo menos van a asistir. E insisto que, bueno, que de ahí para adelante. Sí, it's a great achievement. Bueno, entonces... and this is my word that if you want me to record it like properly and in English, I can do it, but just
as you feel? No, I mean, we had both languages. We were inclusive also in this sense, let's say. So, yes, no, don't You're worry. You're lucky that I didn't do it in Basque. I'm already struggling with two non-native languages. That would have been... Okay. Thank you for the opportunity, and just to stop me because I can go on and on. No, don't worry. So thank you very much. Then we move on, and I will actually switch the language again to Spanish. Porque, bueno, es un gran placer tener con nosotros ahora a la doctora Maricela Valerio, quien es una médica especialista interna de medicina interna y enfermedades infecciosas en el Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid. Su labor asistencial en el campo de las enfermedades infecciosas se centra en la atención de pacientes con infección por HIV, pacientes trasplantados, con infecciones nosocomiales y la consulta de profilaxis post-exposición al HIV. La doctora Valerio es también investigadora clínica y coautora de más de 100 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y en el campo de la acción social, colabora con la ONG Imagina Más, que atiende al colectivo LGBTQ+, para formar personal de salud en el tema del chemsex, las enfermedades de transmisión sexual, la profilaxis post-exposición al HIV y la PrEP. Su charla de hoy, por cierto, se enfoca en el fenómeno del chemsex con una visión social, epidemiológica y sanitaria. Por tanto, sin más dudas, me gustaría ceder la palabra a la doctora Valerio. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Espere que... No, vale, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir esta tarde con vosotros. Y primero que nada, ya me has presentado, con lo cual me ahorras una diapo. Y vamos a ver si puedo empezar. Empiezo con los agradecimientos. Primero que nada, a mi amiga la doctora Marina Logares por invitarme a participar en esta interesante conferencia. A la Facultad de Matemáticas por acogernos. A Prisma por organizar el primer encuentro de científicos LGTBIQ en España, y a mis compañeros Ángel, Marina e Iván Zaro, con quien trabajo y colaboro con Imagina Más, en general también al servicio donde trabajo, el Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas de Gregorio Marañón, que es donde realizo siempre mi labor asistencial docente y de investigación. Vamos a ver si se deja acá, la siguiente. Bueno, pues empezamos un poco con el índice de lo que será la presentación. Espero no aburriros. Es una presentación larga, pero intentaré que no sea densa y que sea siempre en un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo. No voy a meterme en muchos tecnicismos. Hablaré rapidísimamente de la trayectoria profesional que tengo y cómo empecé y cómo pasé de los pacientes a un poco involucrarme más con la ONG Imagina Más. Quiero explicaros la materia de del título de esta presentación, es el ChemSex, qué es, cómo llegué a enterarme de qué se trataba y por qué considero que es importante, qué drogas se utilizan con efectos recreativos y cuáles son sus efectos, y qué posibles intervenciones podemos tener en salud y que nos lleven de la mano para tener y evaluar algunas estrategias para prevenir la adquisición del HIV. Hablaremos esencialmente de dos, como que son la PrEP, que muchos de ustedes yo creo que ya conocen, y la profilaxis post-exposición. Bueno, la trayectoria profesional. Pues comencé en México Distrito Federal, yo soy de origen mexicano, y empecé muy pequeña en el bachillerato a involucrarme en un pequeño grupo que se dedicaba a las urgencias médicas. Mi pasión eran las urgencias, y estaba convencida de que quería hacer medicina, por eso, ahí mi educación de médico desde muy pequeña. Estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades más reconocidas a nivel latinoamericano y de la que soy orgullosa exalumna. Después decidí hacer la especialidad de medicina interna porque entendí que la medicina de urgencias era importante, pero me llamaba mucho más entender a la persona, al individuo, en una forma un poco más global. Y estudié en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, un hospital muy grande, con muchas especialidades, y ahí fue
cuando empecé a tener contacto por primera vez con los pacientes con HIV. Me di cuenta que muchos de estos pacientes sufrían discriminación, que algunos de los médicos que en ese entonces todavía estaban ejerciendo, pues tenían cierta homofobia, transfobia, y me di cuenta que yo dentro de mí podía tener algo que me ayudara a ayudarles y a tratarles de otra forma y por lo menos intentar cambiar eso que no me estaba gustando ver. De ahí estudié en la subespecialidad de infectología, en el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza, en donde ya tuve más contacto directo con pacientes HIV. Veíamos sobre todo pacientes hospitalizados y pacientes de consulta externa. Y de ahí hice una rotación en Madrid. En Madrid vine a rotar como residente de sexto año al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Fue aquí donde me enamoré de la investigación clínica. Decidí venir a hacer una estancia predoctoral. Terminé, no me preguntéis cómo, me enrollaron un poco para terminar haciendo el doctorado en medicina en la Complutense, y después de varios años decidí que estaba enamorada de Madrid, estaba enamorada de España y estaba enamorada de cómo se hace la investigación clínica en España, que a pesar de que siempre nos estamos quejando, pues hay un mar de diferencia entre cómo se hacen las cosas aquí y cómo se hacían en mi país, y me gustó mucho este modelo. Por eso decidí quedarme a trabajar en este grandioso hospital, que últimamente está muy de moda por el tema del COVID, y en este grandioso servicio en donde me han enseñado mucho. Entonces, pues bueno, me dedico sobre todo a la asistencia, el 50% de mi día es asistencia, y en la noche hago investigación, en la tarde y en la noche hago investigación clínica. Siempre me ha gustado la formación de las personas más jóvenes, soy una convencida de la educación, con lo cual soy tutora ahora de residentes de la especialidad. Y esa pequeña vena de urgencióloga pues sigue ahí presente, porque en mis tiempos libres pues también trabajo como médico de urgencias en un pequeño hospital privado en el centro de Madrid. Soy miembro de varias sociedades científicas nacionales e internacionales, pero ya no os voy a aburrir. Dentro de ellas la más relevante, pues la Sociedad Española de Infecciones en Trasplante y algunas otras más. Mis trabajos de investigación han estado en el grupo en el campo de la endocarditis, de la infección fúngica, de las infecciones nosocomiales, y una pequeña parte de mí también en la infección por HIV. Entonces, en un momento dado, ¿cómo pasé de esto de los pacientes, una persona como yo que solo se dedica al hospital y su mundo es el hospital, cómo pasa a querer colaborar con una ONG y a abrir sus horizontes? Pues una compañera y yo, la doctora Machado, nos empezamos a dar cuenta que cada vez llegaba un número creciente de pacientes a nuestras consultas de HIV o a nuestras consultas de enfermedades de transmisión sexual, y cada vez nos interconsultaban más en la urgencia para que fuéramos a ver pacientes que habían tenido un accidente de riesgo para la adquisición del HIV. Y además veíamos las consultas de la profilaxis posexposición, que luego os voy a explicar de qué van esas consultas, veíamos pacientes pues, que llegaban con un poco angustiados con ciertas situaciones que les habían sucedido. ¿Por qué motivos consultaban? Pues porque habían tenido un accidente de riesgo para la adquisición del HIV, básicamente habían tenido alguna relación sin preservativo, se les había ido la pinza, lo habían olvidado, o venían directamente por una enfermedad de transmisión sexual, y en algunas ocasiones, las menos afortunadamente, hacíamos un nuevo diagnóstico de HIV. ¿Y qué sucedía? El perfil de esos pacientes eran casi siempre varones, muy jóvenes, que se definían como HSH, que esta es la terminología como se utiliza en mi especialidad, que son hombres que tienen sexo con hombres, que no tenían patologías previas. Y muchos de ellos referían que habían utilizado algunas drogas de uso recreativo. Nos llamó la atención. Aquí en esta foto pongo a mi compañera, la doctora Machado, a mi compañero, el doctor Ángel. Ángel había trabajado conmigo en la urgencia de ese pequeño hospital privado y ya éramos amigos por ese entonces. Y empezamos a compartir estas inquietudes y a decir, bueno, pues nos empiezan a llegar estos chicos, mira qué jóvenes y están utilizando estas drogas, no tengo idea, tal. Ángel trabajaba con Imagina Más, intentando dar como charlas a los pacientes jóvenes con nuevos diagnósticos de HIV y ser un poco como tutor, explicarles de qué va la enfermedad, de qué van los tratamientos, y tenía buena amistad con el cuarto individuo de este grupo que se llama Iván. Iván es ahora vicepresidente de Imagina Más y fundador de esta ONG. Y una tarde de viernes nos reunimos en un café en Madrid y empezamos a hablar de qué podemos hacer nosotros para intentar luchar contra esto, porque por lo visto pues no hay suficiente dinero para campañas de prevención o esto no está
está en los medios, pero de una forma que no nos gusta cómo está tratado el tema, y queremos llegar hacia los usuarios. Está bien que los médicos lo sabemos y empezamos a entender el tema, pero ¿y los usuarios? ¿Alguien se ha preocupado de ellos? ¿Alguien les ha dicho algo? Pues nos dimos cuenta que no mucho. Entonces, bueno, pues nos presentó a Iván y juntos los cuatro formamos este pequeño equipo de trabajo. Iván es sociólogo, entendía muchísimo de esto y de psicología, y ya había trabajado en estos temas en su de igualdad, salud sexual y diversidad. Y tiene como objetivo trabajar en la salud, en la educación, la formación y la prevención, y en la reducción del estigma, la discriminación y la exclusión social y laboral, y fomentar también la igualdad entre las personas de diversos colectivos muy vulnerables, ¿no? Entre ellos el colectivo LGBT, los migrantes, las mujeres y las personas que ejercen la prostitución. Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar, nos reunimos en varias ocasiones. Iván tenía ya experiencia, porque había colaborado, imagina más, junto con Apoyo Positivo, en un documento que lanzaron en el año 2016, un estudio un poco sociológico y demográfico de cómo se utilizaba el chemsex en España. Y tenía montada una página web muy interesante, se la llamaba www.infochemsex.com, y ahí había algunos materiales didácticos en donde la gente podía acceder. Decidimos darle un poquito de más publicidad, tener un perfil en Instagram para los usuarios más jóvenes, colgar algunos contenidos ahí y empezar con algunos cursos, sobre todo dirigidos a usuarios de Chemsex, que acudían a la ONG un poco pidiendo en ocasiones ayuda. También decidimos abrir los cursos a profesionales sanitarios porque hasta entonces el fenómeno Chemsex se conocía mucho entre los especialistas de microbiología clínica y enfermedades infecciosas, pero era un fenómeno un poco más desconocido para los médicos de urgencias y los médicos de atención primaria y de otras especialidades. Fue que así que decidimos armar esto. Hasta ahora hemos dado algunas charlas en hospitales públicos, también hemos tenido participación dentro de la ONG, dentro de la sede de la ONG, y bueno, de pronto llegó el COVID y ahora mismo estamos ya pensando en cambiar la modalidad online porque esto va para largo. Y ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué es el Chemsex y por qué es importante? Bueno, pues no sé si alguna vez habíais oído hablar de la palabra Chemsex, pero bueno, empezó a llamar la atención de los medios de comunicación, de los medios masivos, porque, bueno, se anunciaba como sexo y drogas sin control. Más del 35% de los homosexuales en España lo han practicado. Este era el tipo de titulares. Alarma por los riesgos de Chemsex, amputación de genitales y muertes. Amputación de genitales y muertes. Los usuarios se inyectan algunas drogas. Entre los participantes hay algunos que saben que son por ser positivos y otros que guardan un secreto a sus compañeros de juego. No sé, titulares un poco alarmistas, titulares un poco que no nos gustaba el tratamiento de esta información, porque en ocasiones pensamos que podía sesgar a la población y estigmatizar un poco a estos usuarios. Así que decidimos, somos gente de ciencia, decidimos que no más periódicos, que nos íbamos a ir a buscar y a informar del tema para poder abordarlo desde otro punto de vista. Y bueno, encontramos esta publicación muy interesante, que es también muy conocida, es una publicación inglesa en la cual se describe un poco el fenómeno. Chemsex es una combinación de palabras que quiere decir chemical y sex, un término coloquial que siempre se ha utilizado en Reino Unido para describir lo que es el sexo bajo la influencia de drogas psicoactivas. El fenómeno fue detectado a partir de 2012 y de hecho cuando vas a PubMed puedes buscar y la mayoría de los papers empiezan desde 2012 hasta la fecha, hay más de 134 artículos en la literatura médica. Habían llamado la atención de los titulares de la prensa por los incidentes en clubes nocturnos y muertes por sobredosis, y habían llamado también la atención de la comunidad científica porque tenían un impacto en la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual y en la infección por HIV. El fenómeno se fue extendiendo hacia varios países y pronto empezaron a surgir encuestas del uso de Chemsex en Londres, en Berlín y también en España. Entonces, bueno, ¿cuál es la característica del Chemsex? Pues aumentar el placer y la duración de los encuentros sexuales y poder permitir, mediante el uso de algunas sustancias de nueva incorporación, la realización de determinadas prácticas sexuales que en ocasiones se denominan sesiones, que puede ser una actividad sexual individual o en grupo, en la que se puede utilizar o no utilizar el preservativo. Entonces, se pasó de que se utilizaban únicamente poppers y algunos medicamentos para la disfunción eréctil a utilizar ya sustancias diferentes, como la metanfetamina, la mefedrona y el GHB, las tres más utilizadas.
y desafortunadamente también se regresó a algunas drogas inyectables. Esto se conoce como SLAM o slamming, y eso es la principal de las preocupaciones. Este es uno de los estudios, primeros estudios que salen en Londres, en donde se empiezan a hacer encuestas a nivel poblacional a usuarios de Chemsex. Se les reclutaba por apps y por revistas. La N de este estudio es de más de 15.000 personas encuestadas con una edad media de 36 años y uno de cada cinco de los usuarios también tenían infección por el virus del HIV. Las tres sustancias más utilizadas eran el crystal meth, la mefedrona y el GHB. Estos mismos autores publican en este paper muy interesante que la mayoría de las personas que lo practicaban pues lo hacían en parejas o con varias personas a la vez, que las relaciones sexuales eran muy duraderas, eran sesiones de incluso días que pasaban en un mismo lugar practicándolo, y se correlacionaba esto con algún traumatismo rectal o abrasiones a nivel de los genitales masculinos, y en algunas ocasiones no se utilizaba una sola droga, sino que era una mezcla de drogas las que utilizaban. Muchas de las ocasiones se les olvidaba utilizar la protección por el efecto de las drogas, y aunque los pacientes estaban bastante conscientes del riesgo que tenían, no buscaban la profilaxis posexposición a pesar de todos estos riesgos. En España, como os decía anteriormente, Imagina Más, ayudada junto con Apoyo Positivo y ayudado por el Ministerio de Sanidad, deciden lanzar una encuesta en redes sociales en el año 2016. Sabían que había poca literatura científica en España y que los medios de comunicación, como os digo, pues estaba dando una visión sesgada, sensacionalista y que estigmatizaba a las personas que lo practicaban. No sabíamos la magnitud del fenómeno y ellos también pensaban que era importante conocerlo para ver cómo se podían diseñar algunas estrategias para reducir los daños y promover la salud en esta población. Se lanzan las encuestas en el año 2016, se lanzan en redes sociales y también una versión se lanzó en una app, que es la app Scruff, en donde muchos de los usuarios participaron. Una N total de 486 personas contestaron la encuesta que habían practicado Chemsex en los últimos 12 meses. Se les preguntó sobre todo si habían mantenido sexo sin protección en alguna ocasión en los últimos 6 meses. Un 54%, más de la mitad, habían dicho que sí. ¿Y cuáles eran los motivos más frecuentes para utilizar o practicar el Chemsex? Pues eran muy variopintos. Iban desde la desinhibición sexual hasta intensificar el placer y las sensaciones durante las sesiones, facilitar las prácticas sexuales, mantener erección, retardar la eyaculación, pero también otras cosas como buscar una intimidad o una conexión emocional, un sentimiento de pertenencia al grupo y una forma de afrontar algunas circunstancias difíciles en su vida y gestionar un poco su tema emocional, contrarrestar baja autoestima y el tener bajas habilidades sociales. Entonces, pues eran pues tan variopintas como las personas en general. Y el perfil de usuarios, pues la mayoría de las veces acordaban las sesiones vía app, seguido de algunos portales por internet, bares, discotecas y en algunas ocasiones, aunque minoritario, en saunas directamente. Las apps eran bastante prácticas y son bastante prácticas porque te permite saber quién está a tu alrededor y establecer un contacto rápido. Hay un código de comunicación que casi son siempre emoticones en los cuales puedes saber cuáles son las sustancias que se pueden utilizar o que utiliza cada una de las personas, negociar las prácticas sexuales que se van a hacer en la sesión y casi siempre durante la misma app hay un dealer 24 horas y rápidamente se puede conseguir algo de la materia prima. Las apps más utilizadas para esto eran Scruff y en primer lugar y en segundo lugar Grindr y después algunas otras. El perfil de edad de los usuarios de Chemsex en España está entre los 24 y los 45 años, con una mediana de 35, y no es tan frecuente en individuos más jóvenes. En cuanto al perfil de grado de estudios, este estudio reveló que las personas eran en su mayoría personas con formación universitaria y que además eran activas laboralmente. El fenómeno de Chemsex estaba sobre todo más presente en las grandes urbes. En la encuesta se reveló que la mayoría de las personas estaban en Madrid o en Cataluña.
Y además, cuando se les preguntó acerca de su orientación sexual, pues la encuesta reveló que un 96% se identificaban como homosexuales. Y cuando se les preguntaba acerca de sus hábitos, cómo lo habían hecho, si solos, con amigos o en sesiones, pues la encuesta reveló que un 74% de las personas lo hacían en sesiones. Lo que es interesante es que algunos lo hacían con amigos o en pareja, pero lo que es interesante es este 22% que lo hace solo. ¿Y eso por qué es interesante? Pues es porque en algunas ocasiones pasa esto se vuelve ya una práctica tan común que incluso te afecta en la esfera más íntima, donde ya no puedes disfrutar de una relación sin el influjo de las drogas. Con lo cual, esto era un poco que llamaba la atención. Y después se les preguntó qué sustancias utilizaban. Como podéis ver aquí, utilizaban mucho los poppers, pero también se utilizaba el Viagra, los medicamentos para lograr erecciones más prolongadas, pero también el MDA, el GHB, un 70%, y el alcohol. Y lo malo, o la parte mala de todo esto, es que se hacían combinaciones, y estas combinaciones, como veremos más adelante, en ocasiones son muy peligrosas. Después de eso, unos compañeros míos de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que pertenecen al grupo de estudio de SIDA, decidieron hacer también una encuesta, pero más enfocándose en enfermedades de transmisión sexual, en hepatitis C y en HIV. E hicieron un estudio que se llama el USex Study, que es un estudio que promocionó GESIDA, que incluyó a 511 hombres que tienen sexo con hombres que eran HIV positivos, de 22 centros hospitalarios diferentes. Esto también fue en el año de 2016, y lo que querían ver es un poco cuáles eran los factores de riesgo para asociados a Chemsex y los factores de riesgo asociados a otras enfermedades de transmisión sexual. Se les preguntó a estos 511 usuarios cuándo habían utilizado Chemsex, y encontramos que un 69% lo habían utilizado alguna vez en la vida y que un 56% lo habían utilizado en el último año. Las sustancias más utilizadas fueron, en primer lugar, los poppers, y en segundo, tercer y cuarto lugar, el GHB, la cocaína y la mefedrona. Pero es interesante también ver que un 35% de los usuarios utilizó hasta una combinación de tres drogas. Cuando fuimos a ver las diferencias entre pacientes que utilizaban Chemsex y los que no lo usaban, se encontró claramente una correlación entre un mayor porcentaje de pacientes en el grupo Chemsex, que tenían un gran número de parejas sexuales, más de 20 parejas sexuales, más pérdida del uso del preservativo, del condón, más sexo anal desprotegido, 80 versus 41%, y más enfermedades de transmisión sexual en general, clamidia, sífilis, gonorrea y otras enfermedades que también están relacionadas con el sexo, como la hepatitis B y la hepatitis C. Todas estas fueron más prevalentes en el grupo de los usuarios de Chemsex. Entonces esto pues ya nos hizo también ver algunos focos rojos y darnos cuenta que en realidad era un problema de salud que estábamos pasando un poco desapercibidos. Ahora voy a hablarles un poco, vamos a cambiar un poco esto para hablarles un poco de cuáles son estas drogas, no sé, entrar en un poco más de detalles que me parece importante. Entonces, veníamos de los 80s, cuando se utilizaba más el cannabis, el LSD, en los 70s, la heroína, la coca y el alcohol, y hemos empezado a cambiar totalmente hacia un tipo de drogas que eran nuevas en ese entonces, hace por lo menos hace unos 8 años, que son la ketamina, la mefedrona, la metanfetamina, el MDA y el GHB. Cuando yo presenté esta sesión la primera vez en mi servicio, en donde había médicos, infectólogos y microbiólogos, la mitad de las drogas eran desconocidas para nosotros. Es decir, que ni siquiera en el ámbito médico estábamos muy conscientes de qué era todo esto y qué efectos tenía. Y llamó muchísimo la atención. De hecho, tuve que dar varias sesiones. Y bueno, poniendo el foco en esto, hay una parte importante que no quería dejar de tocar, y es el slamming. El slamming es el consumo de drogas de uso recreativo vía intravenosa durante las relaciones sexuales. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque es volver un poco al fenómeno de los 80, del que ya hemos aprendido, que no dejaba nada bueno. Nos trajo el aumento importantísimo en el número de casos de HIV y coinfección con hepatitis C,
que aunque ahora la hepatitis C es tratable, pues conlleva un elevado coste sanitario y no está exenta de riesgos. Y con lo cual, bueno, pues el Fleming es una de las prácticas más peligrosas. Además, el pincharse así sin ningún tipo de habilidad técnica puede llevar a grandes problemas, como infecciones de las vías en donde te pinchas. También hay, puedes tener problemas de no solamente las infecciones, sino que para intentar que pase mejor la aguja, pues se lame la punta de la aguja y se pasa, se comparte, con lo cual eso ya puede llevarte a una infección de torrente circulatorio que después lleva a bacteriemia y a infección de las válvulas del corazón, eso se llama endocarditis, infecciones de partes blandas como abscesos, celulitis y sobre todo a la transmisión de la infección por HIV y la transmisión de la infección por hepatitis C. Y un poco menos frecuente también embolismos gaseosos. Una vez que he hablado de eso, que es la parte más importante, podemos ir también a hablar por grupos, ¿no? Está el grupo de los estimulantes. Los estimulantes hay tres, el cual estoy segura que la mayoría le suena, que es la cocaína y los efectos que produce. Yo voy a hablar más de las dos que son tal vez más desconocidas, la metanfetamina y la mefedrona. La metanfetamina se conoce con nombres muy variopintos en la calle, entonces nos llegaban los pacientes a la urgencia y nos decían que habían consumido pues a lo mejor hielo o tina y tú te quedabas con una cara de, pero que no tengo idea. Y es que también no teníamos el conocimiento de ese lenguaje con el que se nombraba estas drogas en la calle. Fuera de España le llaman crystal meth, sobre todo en países anglosajones, y es un polvo blanco cremoso o como con forma de arena. También se comercializa en pastillas, en cápsulas o con forma de cristales transparentes y se snifa. Otro problema que viene aquí es cuando se comparte el rulo, se puede fumar o hacer por vía rectal. Por vía rectal también es un problema porque a veces se comparte la jeringuilla y entonces los microorganismos o las bacterias que están en el tracto rectal pueden pasarse de uno a otro usuario y también eso se ser un problema. De hecho, en Londres hubo un brote de hepatitis A, que sabéis, se transmite por vía fecal-oral, por la administración compartida de esto, y también un brote de una enfermedad que se llamaba shigelosis, una enfermedad entérica. También se utiliza para hacer slamming esta metanfetamina. El problema de la metanfetamina es que, aunque al principio te da sensación de euforia, de que tienes mucha energía, que no te puede pasar nada, la excitación sexual, y no te cansas porque no tienes necesidad de dormir ni de comer. Puedes incluso ser un poquito más productivo, tener un mayor rendimiento intelectual, pero en ocasiones te puede producir alucinaciones. Sobre todo los efectos secundarios podrían ser taquicardia, que es aumento de las pulsaciones de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, delirios, manías, retención urinaria, incluso el efecto contraproducente, que es incapacidad para lograr una erección. Y al día siguiente, sobre todo, los efectos serían agotamiento terrible, dolores musculares, depresión, nerviosismo, incluso ataques de pánico. El problema de la metanfetamina es que crea una dependencia psicológica y un síndrome de abstinencia bastante importante. La mefedrona, bueno, pues la mefedrona es también otro excitador. En la calle se conoce como M, María Fernanda, Miau Miau, sales de baño o magia blanca. Es un polvo blanco, también se snifa o se puede hacer en forma de pastillas. Y se utiliza también para el slamming o por vía intrarrectal. Produce euforia, aumenta la apreciación de la música, disminuye la hostilidad y te da una sensación pues, como de mejoría de las funciones mentales. Y también es un estimulante sexual, pero tiene varios efectos secundarios que tampoco son deseables. Pues una subida de la tensión arterial, algunas arritmias, en ocasiones convulsiones, subida de la temperatura corporal, agitación y algunos episodios incluso se han llegado a reportar de psicosis y da un síndrome de abstinencia y de dependencia bastante importante. Después de eso vienen las drogas en patógenas como el MDMA y esta que es la principal de su clase pues se comercializa en forma de pastillitas de colores que son bastante interesantes, tienen colores, vienen diferentes logotipos y también se puede comercializar como algunos cristales de color marrón. Se conoce en la calle como éxtasis, como M, cristal, pastis, pirulas, mandi, moli, pilis. Y bueno, se puede utilizar de forma oral, que es la más frecuente, o también esnifada. Produce una sensación de bienestar, de estar como en una nube, de estar muy bien, muy a gusto, con muchas ganas de bailar. Se utiliza en muchos clubes nocturnos, porque da mucha euforia también.
pero también puede dar taquicardia, puede dar aumento de la temperatura corporal, mucha sed. De hecho, cuando se toma, se recomienda siempre que hay que mantenerse muy, muy hidratado, puede dar náuseas, vómitos, escalofríos, y también puede producir ataques de pánico e incluso pérdidas de memoria a largo plazo. Después vienen las drogas depresoras, y estas son también de las que se han asociado mucho a intoxicaciones agudas y a muertes durante fiestas nocturnas. Estas son el BD, el GHB y el GBL. De ellas tres, la más conocida es el GHB. Se le conoce como G, como bote, como éxtasis líquido, como chorri, como gina, como biberón. Y es que es una sustancia, que es un líquido que es incoloro, no huele nada y se puede poner fácilmente en una bebida, incluso te lo puedes tomar y no enterarte que te lo estás tomando. Se ha asociado en el mundo de la noche a casos de violación, ¿no? Se puede meter en una copa y no te das cuenta, te lo tomas y al final pues puede provocar euforia, desinhibición, facilidad para socializar, somnolencia, náuseas y vómitos. Pero el problema es que si no mides bien la cantidad de este líquido, lo puedes estar echando varias veces y tomando varias dosis de este, y esto provocar una intoxicación rápida y ha llegado a producir coma y muerte por parada cardiorrespiratoria en el sitio. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas. Los efectos secundarios, bueno, dolores de cabeza, diarrea, confusión, desorientación, convulsiones, vómitos, pero como os digo, el más temido es el coma y la parada cardiorrespiratoria, y también dan un poco de síndrome de abstinencia. Luego viene las drogas disociativas, la más conocida es la ketamina. La ketamina en la calle se conoce como Special K, como Matrix, como Keta, vitamina K o Kit Kat. Y este es un anestésico, antes se utilizaba como anestésico disociativo, pero tiene un potencial de alucinógeno. Entonces se empezó a utilizar al principio en Nueva York, se combinaba con cocaína y le llamaban Calvin Klein, o se utilizaba con metanfetamina y le llaman Crystal Meth. Es un polvo blanco, se esnifa, o se puede utilizar para slamming, se puede tomar también vía oral o también en inyección intramuscular. Y lo que provoca, pues, es como una anestesia. Estás en un el limbo, con un sentimiento como de disociación cuerpo-mente. Puedes tener algunas alucinaciones sensoriales, aumenta el estado de ánimo, pero puede ser un poco peligroso porque, claro, te puedes caer o estar en medio de la pista de un club, caerte, tener un accidente, incluso romperte un hueso, tener una brecha y ni siquiera sentirlo porque es un anestésico. Mezclado con alcohol, los efectos depresores del alcohol se potencian y pueden ocasionar una bradicardia, que es que las pulsaciones del corazón te bajen muchísimo, incluso también el ritmo respiratorio. Los efectos secundarios son el mal viaje, la hipertensión, la taquicardia, pueden ser tóxicos para el hígado y producir depresión respiratoria, parada cardiorrespiratoria, sobre todo cuando se combina con alcohol y con GHB. Y a largo plazo da deterioro cognitivo y problemas de memoria, de depresión y de ansiedad. Además, tiene el problema de que te habitúas rápidamente y que te puede provocar dependencia. Finalmente están las sustancias vasodilatadoras, que también son muy conocidas, son conocidas como poppers. Son nitritos volátiles, inhibidores de la fosfodiesterasa, y de los poppers pueden venir en varias presentaciones, que siempre vienen en pequeños frasquitos, pues con de diversas etiquetas, de diferentes colorines y figuras. Es un líquido amarillento, de olor afrutado y muy volátil, que se inhala. Entonces produce, pues, dilatación del esfínter anal y que las relaciones anales no sean tan dolorosas. Estas se vienen utilizando ya desde los 80 en San Francisco, desde hacía muchísimas décadas más, y tienen algunos efectos, pues como pueden tener cefalea, hipotensión, ganas de vomitar, náuseas, pero bueno, pueden ocasionar cuando se pasa de la dosis una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, que puede producir la muerte del paciente si no se detecta rápidamente. Y luego están los medicamentos que utilizan para la disfunción eréctil, como son el Levitra, el Viagra y el Cialis, que se toman también durante la sección para poder tener una erección más duradera. El problema de esos es que podrían, en algunas personas que no tienen diagnosticado una cardiopatía previa, podrían ser muy, muy, muy peligrosos, porque pueden provocar un infarto o una angina de pecho.
y como efectos secundarios también bajada de la atención y priapismo. Y bueno, hasta aquí, yo sé que son muchos nombres, pero bueno, por lo menos quería que más o menos las conocierais y vierais que son varias y que además tienen efectos contraproducentes, con lo cual el mezclarlas todas y el no saber cuánto consumes de cada cosa podría ser también algo problemático. Las consecuencias del uso de Chemsex serían las adicciones, problemas a nivel de salud mental, como ansiedad, como paranoia, depresión. Que el Chemsex también puede interactuar con algunos otros tratamientos, por ejemplo, en pacientes con HIV que están tomando alguna medicación antirretroviral, esta medicación puede verse afectada por el uso de este tipo de drogas y esto podría a la larga crear un problema, porque en algún momento podría inducir a un aumento de la carga viral y a una resistencia a los fármacos que estás tomando para el tratamiento de HIV porque hay interacciones. Además de esto, pues la vida sexual de algunas de las personas, no de todo mundo, pero de algunas de las personas que lo practican, pues puede estar condicionada ya por todo esto, propiciándose una pérdida de interés o incapacidad de disfrutar del sexo, entre comillas, sobrio, abusos sexuales, y problemas económicos, laborales o académicos, y algunos casos desafortunadísimos de sobredosis y de muerte. ¿Cómo poder detectar cuando una persona está sufriendo esto? Pues bueno, cuando le notas un poco más triste, ¿no?, que en las otras esferas vitales no está bien, cuando su vida sexual está condicionada por esto, cuando ya tiene repercusiones en su salud, cuando deja de ir a clase o de ir al trabajo por esto, o que empieza a perder el control de cuánto tiempo invierte y cuánto dinero invierte en todo esto, y está todo el tiempo conectado y todo el tiempo de un lugar a otro en sesiones muy largas, se les olvida comer. Y entonces, bueno, pues todo esto, como veis, pues es un fenómeno que tocaba mucho el ámbito sanitario. Entonces empezamos a pensar en qué podíamos hacer nosotros como intervenciones en salud. Y bueno, pues se nos ocurrió que lo primero que queríamos hacer eran talleres de educación para los usuarios, para reducción de riesgos. Ahora os voy a mostrar algunos carteles que se hicieron para esto, y entonces lo que se intentaba era contactar con usuarios, se iban repartiendo flyers por los distintos lugares de la noche madrileña, o bueno, digo madrileña porque es donde más se ha hecho este tipo de intervenciones, para concienciar un poco de los daños que puede haber, y se invitaba a la página web también, a través de apps y de carteles para poder llegar a los usuarios y que si en algún momento ellos necesitaban ayuda o veían que esto suponía un consumo problemático, pudieran o tuvieran una referencia de con quién buscar ayuda. Además, el tema no es un tema fácil de hablar, no es un tema que los pacientes lo puedan hablar en una consulta. Si no ven que el médico está abierto, si no ven que el médico es un médico empático, un médico que no está juzgando, es difícil que un paciente se abra y que te diga realmente que acepte lo que le está sucediendo. Y desgraciadamente, pues no todos los médicos tienen ese perfil, y en la urgencia, cuando los médicos están corriendo, tienen millones de pacientes, millones de problemas y poco tiempo para los pacientes, pues es mucho más difícil poder dedicarle un tiempo de calidad al paciente y abrirse, que el paciente te confiese lo que está pasando. También decidimos hacer talleres para profesionales de la salud, porque como os digo, la mayoría de los médicos de enfermedades infecciosas o los médicos que se dedicaban a HIV, pues tenían conocimiento de esto y llevaban hablándolo en varias conferencias, porque muchos de los estudios habían partido de GESIDA, pero los otros médicos de atención primaria o médicos de la puerta de urgencias no conocían muy bien el fenómeno. Y también queríamos llegar a otro tipo de profesionales, a psicólogos, a trabajadores sociales, a enfermeras, que podían echarnos una mano para poder ayudar a las personas que estaban sufriendo por esto. Queríamos aumentar sus competencias profesionales y evitar un poco el estigma y propiciar un poco de empatía, porque no había palabras como, mira, este que se droga, pues esas palabras no ayudan. No ayudan y además no te permiten que establezcas un vínculo con el individuo, con la persona. Entonces, al final te cierras un poco, ambos lados se cierran y no se habla del problema. También creando espacios específicos para la atención de estos pacientes en hospitales o en centros de salud a donde los pacientes puedan acudir, y valorando cada caso individualmente. En primera, pues se puede detectar a los individuos que están en riesgo
cuando los encuentras en la puerta de urgencias o cuando vienen a la clínica por una enfermedad de transmisión sexual. Y es ahí cuando les puedes ver, puedes hablar con ellos y puedes encaminarlos adecuadamente hacia, por ejemplo, ayuda psicológica y en otras ocasiones hacia consultas que puedan ayudarles a decidir si son pacientes que deban de estar recibiendo PrEP. Y ahora voy a hablar un poco acerca de eso. Estos son los carteles que se hicieron desde Imagina Más y que se empezaron a distribuir en diversos foros, en diversos lugares, diversos espacios, para que, pues son carteles que hablan muy claro, con un lenguaje muy sencillo, para que los usuarios los vieran, y siempre con un pequeño mensaje. No olvidar que pues, no compartir turulo, no compartir jeringa, espaciar las dosis, no hacer todas las dosis rápidamente, porque después es cuando viene la intoxicación, comer y beber frecuentemente, no olvidar comer y beber, no olvidar tomar la medicación del HIV en el caso de que el paciente sea HIV positivo, tomar la PrEP cuando se puede, usar condón y usar lubricante. Luego, además de esto, pues bueno, la otra medida, que es una medida que imagino que muchos de ustedes ya sabéis a qué me refiero, porque es la PrEP, y yo creo que ha estado mucho en medios de comunicación y la mayoría ya hemos escuchado acerca de ella. Pero ¿en qué consiste la PrEP? PrEP viene es la abreviatura de profilaxis preexposición. ¿En qué consiste y en quién está recomendada? Pues en palabras muy sencillas, es usar fármacos antirretrovirales, es decir, los fármacos que utilizamos para el tratamiento del HIV, pero en vez de para tratar cuando ya tienes la infección, para prevenirla, ya antes de que la infección venga. Y el fármaco que se utiliza es el famoso Truvada, esta pastillita azul, que lo que contiene son dos antirretrovirales, uno que se llama entercitabina y el otro que se llama tenofovir, es esa combinación. Y entonces se tolera bastante bien, da apenas poquísimos efectos secundarios, los tiene, pero son pocos, y se ha visto que puede ayudar a prevenir la adquisición del HIV. Entonces, la OMS y otros organismos internacionales han posicionado a la PrEP como una nueva estrategia de prevención en los colectivos de mayor incidencia. Es decir, no se plantea para todo mundo, ni se plantea como intervención de por vida. Esto es muy importante. No es que de por vida tengas que tomar una pastilla, sino es una intervención que se tiene que hacer en personas que están en riesgo de adquirir el HIV y es durante un tiempo en su vida. A lo mejor un tiempo en donde están un poco más descontrolados, tienen problemas emocionales o están sin pareja y han decidido pues, hacer un poco de fin, un poco de más vida social. Y es durante esos periodos en los que se puede tomar. ¿En quiénes se ha estudiado? Pues se ha estudiado en población HSH, en mujeres transexuales también se ha estudiado, en parejas heterosexuales serodiscordantes, que quiere decir que una de las personas tenía HIV y la otra componente de la pareja no lo tenía, y en usuarios de drogas intravenosas. En todos esos colectivos se ha estudiado. Y hay dos modalidades, se puede tomar de dos formas. O te tomas una pastilla cada día, sea de uso continuado, o te la tomas a demanda. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, tomártelo todos los días, pues se te vuelve una cosa rutinaria y no se te olvida. Pero en ocasiones te puedes cansar y decir, mira, lo dejo porque es que no me gusta tomar tanta pastilla. Puedes tener un poco más de efectos secundarios y a lo largo plazo, pues bueno, cuando ya te extiendes en muchos más años, podría ya dar algún tipo de toxicidad y tienes que estar muy pendiente. Por eso es importante que la PrEP, aunque la puedas conseguir por internet o porque se pueda conseguir por internet, siempre es importante que los pacientes o las personas que la toman se acerquen también a los profesionales porque no son medicamentos inocuos y tendrían también que realizarse algunas analíticas para valorar siempre sobre todo la función renal y que no hay una toxicidad a largo plazo. También está la modalidad de demanda. Esa modalidad de demanda se estudió en un estudio que se llama así, Hipergay sin H. Y en ese estudio lo que se daba eran dos comprimidos en el día que antes de que ibas a tener un encuentro de riesgo y después se daba después del encuentro y al día siguiente. Y entonces lo que veían en ese estudio, que lo hicieron sobre todo en chicos más jóvenes que tenían una vida sexual muy activa y a veces no utilizaban preservativo, pues se vio que había mejor adherencia porque no tenían que tomarla todo el tiempo, menos toxicidad, pero los contras es que algunos no la utilizaban correctamente y algunos otros efectos como náuseas, vómitos, dolores abdominales.
Las dos formas son buenas. La forma que ahora es un poquito más preconizada es la de forma continuada. Entonces, para todo esto ya se han publicado algunas normas y en las sociedades científicas que se dedican a las enfermedades infecciosas ya hay alguna normativa de a quién debe de recibir esta PrEP. Y creemos que se debe recomendar en personas que tienen un riesgo elevado de infectarse por HIV. Y es sobre todo en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans que en los 6 meses previos han tenido alguna relación sexual sin uso de preservativo. Y además, alguna de las siguientes cosas, o una relación sexual con más de 2 parejas, o una enfermedad de transmisión sexual, una o más, o que han tenido que requerir profilaxis posexposición, de la que voy a hablar después, o que han utilizado alguna sustancia psicoactiva durante las relaciones sexuales, es decir, chemsex. Entonces, este sería el grupo que está más en riesgo y a quien debería de ofrecerles la PrEP. ¿Y en quién se debe con menor evidencia? Pues con menor evidencia, el segundo grupo se debe considerar en personas que tengan un riesgo elevado o en los que haya cierta evidencia de beneficio. En personas que tengan una pareja con infección por HIV que no tenga tratamiento antirretroviral o que no esté bien controlada y que estén teniendo sexo sin preservativo, porque sabéis que alguien que tiene una carga viral indetectable es intransmisible, no puede transmitir el virus. En personas con relaciones sexuales no protegidas, que tienen, por ejemplo, intención transaccional, como dinero, drogas o casa, en usuarios de drogas que comparten jeringuillas y en personas de situación de vulnerabilidad social expuestas a contactos sexuales no protegidos. Entonces, en esos grupos también se podría tener un beneficio. Y esa es la PrEP. Pero existe otra estrategia que es la profilaxis postexposición, que se llama PEP. Y la PEP es una estrategia también que es muchísimo más antigua que la PrEP y es una estrategia que utilizamos para cuando ya ha sucedido el accidente. Es decir, es una estrategia que se hace en las horas después del accidente y consiste en dar tratamiento antirretroviral, la misma medicación del HIV, durante 28 días después de un accidente de riesgo. ¿Y cuándo se ofrece? Pues se ofrece cuando tienes un accidente en el que el riesgo es alto. Por ejemplo, rotura del preservativo, o que directamente se ha olvidado de usar el preservativo, o cuando en las relaciones sexuales ha habido disrupción de la mucosa rectal, por ejemplo, o sangrados, desgarros, o cuando hay una presencia de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, tener sexo con alguien que de pronto pues, tiene una úlcera o genital, eso también podría ser una relación de riesgo, o cuando se hace también lo de compartir las jeringuillas. Todas esas situaciones son situaciones de alto riesgo y que si eso sucede, los usuarios o las personas que se encuentren en ese riesgo pueden acudir a la urgencia de cualquier hospital público o privado y, bueno, se acude durante las primeras horas tras el accidente de riesgo porque lo que se ha visto es que es muy eficaz en las primeras 72 horas. Ahí un médico hace una evaluación individual del riesgo, valora un poco la fuente, con cuántas personas ha tenido la relación sexual, cómo el estatus serológico, si es que se conoce el estatus serológico de esa persona, si esa persona es HIV positiva, recibía tratamiento o no lo recibía, si tenía la carga viral indetectable o no. También se pregunta un poco acerca del tipo de relación, si había habido rotura del preservativo o si directamente no se utilizó el preservativo y los tipos de relaciones que se producían, si había habido uso de drogas intravenosas o otros síntomas de enfermedad de transmisión sexual. Una vez que se hace la entrevista con el paciente, pues se hace un screening en el cual se hace un test rápido de HIV, que está en menos de 30 minutos está el resultado. Se hace un test de una serología, se recoge una muestra para ver hepatitis C, hepatitis B y sífilis. Esas no están en 30 minutos, pero se dan al día siguiente. Y bueno, si el test rápido es negativo y el accidente se considera de alto riesgo, entonces se ofrece a la persona profilaxis posexposición. Y no solo es que se le dé la medicación y que ya se olvide, no, es que se siguen unas consultas, que es la consulta que también llevamos en el servicio de microbiología, que es la consulta de seguimiento de profilaxis posexposición. En esas consultas valoramos qué tal le sienta a la persona el tratamiento y al final del mismo volvemos a repetir las serologías y vemos que todo esté bien. Hacemos un seguimiento al tercer mes y al sexto mes también. Y evaluamos también otras enfermedades de transmisión sexual. Y es precisamente en esa consulta en donde ya dando una vuelta de tuerca también se puede detectar qué personas podrían beneficiarse de tal vez cambiar el esquema PrEP
o de necesitar ayuda psicológica o algún otro tipo de ayuda, sesiones especiales para ayudarles, si es que también están en el tema de ChemSex y que ya les causa algún problema de tipo psicológico o de tipo de salud. Y bueno, para no aburriros, solamente deciros que la profilaxis que se da, pues son tres pastillas que se toman todas al mismo tiempo, son dos pastillas de raltegravir y otra de Truvada. El esquema varía un poco, depende al hospital que te vayas, incluso en el mismo Madrid puede ser uno en un hospital y otro diferente en otro hospital. Nosotros en el Gregorio Marañón tenemos este porque creemos que es bastante bien tolerado, tiene pocos efectos secundarios y además no tiene muchas interacciones con otras medicaciones, con lo cual puede ser muy bueno. Se toma 28 días y, como os digo, se tolera muy bien. Bueno, pues como para concluir ya la charla, quería acabar diciendo que, como sabemos, el fenómeno ChemSex es una práctica cada vez más frecuente en la población HSSH de las grandes ciudades europeas, que el abuso en el consumo de estas drogas recreativas podría llevar a prácticas de riesgo para la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, de hepatitis C y, desgraciadamente, de HIV, que es deseable que tanto los usuarios como los trabajadores sanitarios conozcan el fenómeno, conozcan sus riesgos y que entre todos se pueda detectar de forma precoz cuando este fenómeno se vuelve o este uso de drogas recreativas se convierte en un problema de salud para los individuos. Las intervenciones en salud yo creo que van más por el tipo de educación y de divulgación, intentando llegar a más usuarios y también a más trabajadores sanitarios de diferentes disciplinas. Además, en el campo asistencial, nosotros creemos que es aconsejable que tengamos espacios específicos para atender a estos pacientes y que no todo sea en la prisa de la urgencia y en el correr, sino que dedicarles una consulta, de hablar con ellos y siempre, si se puede hacer un equipo multidisciplinar que incluya un trabajador social o que incluya un psicólogo, está muchísimo mejor. Y bueno, por supuesto que las ONGs tienen un papel muy importante. Sabemos que Imagina Más y que Apoyo Positivo tienen grupos específicos de personas que pueden ayudar cuando un usuario ya tiene un problema de tipo sanitario, ¿no? Y ofrecerles a ellos, claro, como siempre, soluciones individualizadas. Y bueno, pues la última diapositiva simplemente es para decir que lo que más he hecho de menos en esta época COVID pues es aquellas marchas del orgullo que siempre se hacen en el mes de julio y que, bueno, es una buena oportunidad para ver a nuestros amigos, para reunirnos y para un poco manifestar que necesitamos que se nos escuche como comunidad, como colectivo y que necesitamos que también nuestros derechos sean respetados. Y bueno, yo creo que con esto ya termino y eso sería todo. Muchísimas gracias, Marisela, para aumentar el conocimiento sobre estos temas tan actuales y difíciles. Ya tenemos una pregunta, entonces voy a decirla. Bueno, es una pregunta de Roy Villar, ¿a quién le gustaría profundizar en la poca incidencia del ChemSex fuera de Cataluña y Madrid? Y pregunta, ¿hay algún motivo que parezca justificarlo? ¿De cuándo son los datos? ¿Y qué pasa con otras zonas de ocio nocturno en España como algunas islas o zonas costeras? Ah, pues muy bien. Pues mira, sí. Por ejemplo, llama la atención que en otro tipo de ciudades como Valencia, que no es una ciudad tampoco tan pequeña, haya menos ChemSex. Los datos son de 2016, el estudio este que se hizo a nivel español, y ahora mismo te voy a volver a poner la diapositiva para que veas las ciudades. Claro que sí, está aquí. Bueno, pues no sé si lo podéis ver, pero en Aragón, Baleares, Extremadura, pues menos del 1%, en Canarias el 1%, Galicia el 1%, Andalucía el 3% y en Valencia también el 3%. ¿Y por qué se cree? Pues porque puede ser que haya muchísimo más disponibilidad de las sustancias en las grandes capitales. También en Berlín, en Londres, es donde más se ha dado este fenómeno. Yo creo que es un fenómeno que es más de eso, más de ciudad. Y creo que puede ser por eso. ¿Y cuál es la... tengo otra pregunta en privado. ¿Cuál es el porcentaje de eficacia del PrEP cuando se hace no rutinario cada día? Cuando se hace bien es altísimo, más del 90%. Más del 90%. Tendría por aquí otra diapositiva, pero también depende del grupo, de los colectivos.
por ejemplo, en quién se ha estudiado, como os decía, en chicos gays, era bastante bueno. En quién se ha visto que ha fracasado, y el dato ahora no lo tengo, es en mujeres africanas. En mujeres africanas fracasaba. ¿Y por qué? Porque estaba el problema del estigma. Pues se tenían que esconder, no les gustaba que se viera que estaban tomando pastillas. Y como sabéis, pues en África tener HIV, el estigma es 10 veces mayor que en Europa o en América. Hay todavía muchos problemas. Y en ese grupo de personas fracasaba, pero sobre todo era porque no lo tomaban. En uno de los otros estudios de parejas serodiscordantes, también se vio muy buen resultado, o sea, parejas heterosexuales serodiscordantes también se vio muy buen resultado. Y es eso, más del 90%. Sí, bueno, está súper bien. Hay una discusión aquí también sobre el tema del seguro médico, porque alguien dice que, claro, intentó conseguir el PEP en Canadá y le hubiera costado algo como $1,000, y claro, tener un buen sistema de salud es muy importante en esos casos especialmente. Más comentarios, más que preguntas de Juanpe, que dice, yo creo que se va extendiendo a través de las aplicaciones de ligue en Maspalomas y en Torremolinos, pues es normal que haya y cada vez está más normalizado. Sí, también puede ser. Más comentarios hay. Ah, bueno, de los flyers de concienciación usados en los clubs, informas sobre cómo utilizar bien las drogas en vez de intentar asustar a la población para que no las use, para que no las usase. Exacto, mira, hay una página que es, te puedes meter por Google en Imagina Más, y en Imagina Más hay una parte que pone algo de salud, y ahí debajo están los links. Y yo, o sea, la página realmente es bastante, bastante buena, porque te ponen sustancia con sustancia, y es exactamente eso que dices, es no intentar asustar a la población, porque asustar es una práctica muy extendida, no se trata de asustar, simplemente se trata de que las personas conozcan mejor cuáles son los efectos y qué combinar con qué, o sea, intentar no hacer combinaciones que puedan ser tóxicas y letales, espaciar las dosis y algunas otras cosas, o sea, que al final son cosas sencillas. Y es mejor que ellos conozcan lo que van a usar antes que estar ahí haciendo como de padre y madre, que eso no sirve de nada. Claro, informar más que nada. También hay, que yo sepa, como unos festivales donde, por ejemplo, hay como unos grupos que te miran a las drogas que tienes en ese momento, porque saben que en un festival de música hay veces que no se puede evitar, y sí que hacen este tipo de servicio. Sí. Es decir, que te miran para que no te mate, por lo menos. Exacto. Hay, creo que es una página por internet que está vinculada a la página de la Policía Nacional, que se llama Energy Control. Y entonces es un lugar en donde tú les puedes mandar la sustancia, la muestra de la sustancia, y que ellos la analizan para saber si es segura. Y bueno, no te detienen ni te ponen multas ni nada de esto, simplemente es como para que tú veas si lo que te estás tomando es bueno. Hay uno de los tips que siempre da mi amigo Ángel, y es que si vas a una sesión, no compres las cosas en la sesión. O sea, si te metes a un sauna, no cojas de la droga del dealer que está en el sauna, porque en ocasiones pueden ser drogas que están adulteradas. Es mejor que tú lleves tu propia droga, que te la dé el dealer que ya siempre has tenido, y que además intentes no ir solo, que si vas a una sesión, intentes ir con un amigo o con alguien que controle un poco, porque es más fácil que yendo con un amigo, no si lo pasas mal, te da un mal viaje o lo que sea, tu amigo pueda alertar a los servicios de salud y no dejarte por ahí tirado, ¿no? Claro. Daniel pregunta, ¿tienes algún dato y estudio de coste-efectividad de la PrEP? A colación del mensaje sobre el sistema de salud, ¿es realmente coste efectivo incluirlo en el sistema de salud de manera pública? Sí, es muy coste efectivo. Es súper coste efectivo, especialmente porque el Truvada, que era una pastilla que es una farmacéutica y que la hemos utilizado durante muchísimos años, ahora es genérico. Y al ser genérico, pues cuesta nada.
Ahora mismo no tengo cuánto cuesta cada día de turbada, pero es una cosa mínima, porque son pastillas que se hacen ya, son genéricas y además son de muy buena calidad. Y yo creo que, claro, que es coste efectivo. Sí, bueno, y también seguía diciendo, compensan los casos que se evitan con el coste del tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que suele ser a medio o largo plazo. Y en tal caso, ¿tiene sentido existiendo alternativas que sí previenen de otras ITS, como el uso de preservativo? Claro. Entonces, por ejemplo, el estudio Hipergay, las personas que escribieron ese estudio dicen, bueno, no es solamente dar el PrEP. De hecho, por eso no es solamente que yo me meto a una página, compro la PrEP y ya la uso yo. No, no, es entrar a una clínica. Por ejemplo, aquí en Madrid es la clínica Sandoval, en donde se está dando, y que no es solamente voy por el PrEP y ya está. Hay un profesional de salud que te ayuda y es un manejo integral. Entonces, hay un poco de educación para la salud y es un poco de educación en cómo previenes otras enfermedades de transmisión sexual, para que sepas que no, el PrEP no te va a eximir de la sífilis, de la hepatitis C o de la gonorrea. Eso va a seguir estando ahí, pero durante las consultas dan estos pequeños pues tips de salud y se hace un seguimiento. O sea que esto viene también a decir que la PrEP no sería una cosa que una persona va a una farmacia y la compra, sino que entra dentro de todo un paquete de medidas de educación para la salud, que en España pues está perfectamente, los espacios existen, en clínicas como Sandoval, y también muchas personas dicen que incluso tendría que hacerse en centros de salud o en grandes hospitales que tengan servicios como el nuestro de microbiología y enfermedades infecciosas, en donde hay profesionales que estamos capacitados y que de toda la vida hemos visto enfermedades de transmisión sexual y de toda la vida hemos visto infección por HIV. Bueno, siguiendo con la discusión de, bueno, el problema de la PrEP es que al final la gente la toma no como método de protección en sí, sino para tener prácticas sexuales sin de riesgo. Y sí, siguen. Ah, también tengo una pregunta en privado donde dicen, bueno, si ahora es genérico el fármaco este, significa que ya fue patentado hace mucho tiempo, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya era... perdí la patente hace tiempo. No te puedo decir cuántos años, pero por lo menos unos 3 años, que 3, 4 años que ha perdido la patente y tenemos el genérico. ¿Y ya era disponible, bueno, con patente ya era disponible en el servicio público? Sí, pero es un medicamento que requiere de prescripción hospitalaria, en farmacia hospitalaria. Es decir, que no se puede comprar en las oficinas de farmacia en la calle. Tiene que prescribirse con receta médica y de momento es solamente en los hospitales. El único lugar en donde, que no es un hospital, en donde sí que se prescribe es en el centro de Sandoval, por ejemplo, en Madrid. Pero sé que en Barcelona también hay lugares en donde se puede conseguir en ese tipo de centros sanitarios. Vale, gracias. Sigue la discusión. Con eso se resalta la importancia de la educación sanitaria en ese manejo integral que mencionas. Idealmente esa educación calaría en los pacientes, aunque a veces se utiliza como sustituto de esos dos otros métodos para evitar relaciones sexuales de riesgo. Mil gracias. Y, bueno. Gracias, Daniel. En Barcelona... si no recuerdo mal, se prescribe en Barcelona Checkpoint en colaboración con el Clínic y Canruti. Muchas gracias por la... funciona fenomenal. Yo sí. He conocido personas que han acudido al Checkpoint y funciona muy bien. Sí. ¿Te siguen con comentarios? El Checkpoint es puro amor, dicen. Y que sepáis que, por ejemplo, bueno, lo bueno de la sanidad pública es que, por ejemplo, si nos en el orgullo, nos pasa mucho que en ocasiones vienen personas de otros países, ¿no? Alemania, no sé, Inglaterra, y si pasa algún accidente de riesgo, y si pasa algo, pues nosotros esos días estamos en especial alerta y para si tienen algún accidente de riesgo, pues pueden venir aquí y no se les cobra ni un euro, ¿no? Se les da el tratamiento. Yo creo que eso es una ventaja que tenemos
yo soy muy de reivindicar la sanidad pública, de decir, bueno, eso es una sanidad universal y que al final cualquiera puede tener un accidente, tener un problema estando en el extranjero y que no te estigmaticen ni que te discriminen ni que te ofrezcan eso y que no te cueste un euro, me parece muy interesante. Claro, ¿y esto es dentro de la comunidad europea o es también como del extranjero fuera de la Europa? Exacto, esto sucede así en España. No sé si en otros países de Europa lo hay. No, pero digo, si viniera alguien de Estados Unidos, sí, igualmente todo, se le... Todo, sí. Aunque venga de Australia, de Asia, de América, de donde venga, a sí. Todos se les ofrece la profilaxis. Bueno, Daniel ha buscado la información sobre Truvada, que se lanzó en 2004 y sí. La patente acabó en 2016. Gracias. Bueno, muy interactiva como discusión. No veo manos alzadas. Si hay más preguntas, tenemos aún un par de minutos más. No... Adelante con las preguntas. Parece que no hay más preguntas de momento, por lo menos. A lo mejor te contactarán personalmente. Nada, pues muchísimas gracias para esta charla tan interesante. He aprendido muchísimo yo misma, entonces sí, fue súper interesante y actual. Y gracias por... mira, aquí está Marina. Espera, que la voy a llamar. Ven a saludar. Aquí tengo a una de mis principales cómplices, colega y amiga, Marina. Hola, Machado, ¿qué tal? Hola. Está aquí ya, diciendo todo. Pues sí, y sobre todo que es una cosa que hacemos en grupo, en equipo, y bueno, estamos muy contentas de poder ayudar en algo. Sí, bueno, todos están congratulando, muy buen trabajo, también con esta conferencia, pero sí. Un placer para todos. Muchísimas gracias. Entonces acabamos aquí la conferencia. Voy a switchar otra vez al inglés, creo. So, thank you all for contributing and making such a exciting day of talks and discussions. And yeah, there are more talks and discussions to come tomorrow. I just want to remind the audience that the conference tomorrow will only start in the afternoon and will be entirely in Spanish. So, yes. If there are no other doubts or questions, thank you all very much and have a great evening. Gracias otra vez, Maricela. Gracias.